Bueno, un abrazo a toda la gente de San Lorenzo, los que tengan la posibilidad de viajar, nos vamos a ver en Marruecos, y los que no, que son la mayoría, que se lo van a tener que ver desde acá, que haga mucha fuerza, que seguramente a los jugadores les va a llegar. Es un partido, son dos partidos muy importantes, ojalá que tengamos suerte y podamos volver con un buen resultado. ¿Cómo lo está viviendo el grupo este sueño? Bien, bien, con mucha confianza, con mucha confianza. Ojalá que, por supuesto que siendo respetuoso del rival, pero por suerte la gente de San Lorenzo puede disfrutar este momento, así que todos muy contentos. ¿Se van a Marruecos? Sí, estamos arrancando un sueño, la verdad que espectacular. ¿Cómo lo vivís este momento? Increíble, porque hace un año estábamos hablando justo con mi amigo Fer, que lo soñamos, pero hace, no sé, desde toda la vida, y hace un año dijimos, capaz que se lo da, y se nos dio, y estamos partiendo ahora, increíble, no lo podemos creer. Pensamos que quizás es una vez en la vida y hay que aprovecharlo. Y bueno, es un esfuerzo de trabajo y dedicación, y vamos con mucha fe, la verdad que con mucho optimismo, creyendo mucho en el plantel que tenemos. ¿Hasta qué día se quedan? Hasta el domingo 21, después del partido. Después del sábado ya nos venimos. Lo bueno dura poco y esperemos que vengamos con la copa. Toda la fe del mundo se tiene. Con la copa, sí. Bueno, yo les pido un favor. Los veo de nuevo San Juan en Boedo, pero con la copa. Si no, no los veo. Ojalá. Los sueños se cumplen, ¿eh? Puede ser. Buen viaje, chicos, ¿eh? Muchas gracias, y que el Francisco nos ayude. Gracias.